Jesús Alba es un popular eslogan escrito en calcomanías, carteles en eventos de atletismo, camisetas y aún en banderolas que son tiradas a través del cielo por pequeños aeroplanos. Tristemente, pocos de los que ven la frase Jesús Alba comprenden verdadera y totalmente lo que significa. Hay una tremenda cantidad de poder y verdad contenida en estas dos palabras. La mayoría de la gente sabe que Jesús fue un hombre que vivió en Israel aproximadamente hace 2000 años. Virtualmente cada una de las religiones en el mundo ve a Jesús como un buen maestro o profeta. Mientras esas cosas son totalmente ciertas de Jesús, ellas no captan lo que Jesús es realmente, ni explican cómo o por qué Jesús salva. Jesús es Dios en forma humana, de acuerdo a Juan 1:1 y versículo 14. Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real, de acuerdo a 1 Juan 4:2. Veamos las citas, dice la Escritura. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1, versículo 14. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. Dios tomó la forma de un ser humano en la persona de Jesús a fin de salvarnos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. La Biblia declara que cada ser humano que ha vivido ha pecado, de acuerdo a Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23. Pecar es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Veamos las Escrituras. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por nuestro pecado, todos merecemos el juicio de Dios, de acuerdo a Juan 3:18 y Juan 3:36. Dios es perfectamente justo, así que Él no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes. Dicen las Escrituras, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Puesto que Dios es eterno e infinito, y puesto que todo pecado es a última instancia contra Dios, como está en el Salmo 51:4, solo un castigo eterno e infinito es aplicable. Dice la palabra de Dios, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51:4. La muerte eterna es el único castigo justo por el pecado. Es por esta razón que necesitamos ser salvados. Porque hemos pecado contra un Dios infinito, hay solo dos opciones. La primera, una persona finita, o sea, nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. O segundo, una persona infinita, como es Jesús, debe pagar por nuestros pecados una sola vez. No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó Él mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Lo vemos en 2 Corintios 5:21 y 1 Juan 2:2. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos, a fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestro pecado. Por su gran amor por nosotros, Jesús puso su vida, Juan 15:13, pagando el castigo que nosotros merecíamos, pero no podíamos pagar. Veamos el verso que dice, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús fue entonces resucitado, demostrando que su muerte realmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 15. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado, como está en Juan 3:16 y Hechos 16:31. Veamos estas escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Mientras que el sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, Jesús solo salva a aquellos que personalmente reciben su regalo más preciado, como está en Juan 1:12. Dice este verso: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si entiendes ahora lo que significa que Jesús salva, y quieres confiar en Él como tu salvador personal, asegúrate de entender y creer lo siguiente, y como un acto de fe comunica a Dios lo siguiente. Puedes orar y repetir conmigo esta oración, pero si la haces, hazla con entendimiento, con tu corazón dispuesto a recibir a Jesucristo y a ser transformado por el poder de Dios. Así que repite conmigo. Dios, sé que soy pecador, y sé que por mi pecado merezco estar eternamente separado de ti. Gracias por amarme y proveer el sacrificio por mis pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no lo merezco. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y confío en Él solamente para salvarme. De ahora en adelante, ayúdame a vivir mi vida para ti, en vez de para el pecado. Ayúdame a vivir el resto de mi vida en gratitud por la maravillosa salvación que tú has provisto. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. En tu nombre. Amén.